Estimados televidentes, bienvenidos, muy buenas noches al programa Nicaragua Empresaria, el programa televisivo del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Vamos a hablar hoy de un tema muy importantísimo para muchos miles de nicaragüenses. Se trata del Plan Nacional de Vivienda de Interés Social, que la semana pasada fue lanzado por el gobierno y la banca privada de Nicaragua. Una cosa nunca antes vista, en conjunto trabajando el gobierno y el sector privado para impulsar miles de viviendas, sobre todo proyectos que ya están listos de ser financiados para quienes estén deseosos o que necesitan en este momento una vivienda. Para eso quiero darle la más cordial bienvenida al ingeniero Alfonso Silva, presidente de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, y a la licenciada Antonella Cardenal, quien es la gerente de consumo del Banco de Finanzas, un banco que tiene mucha experiencia en esta materia. Ambos, la más cordial bienvenida, y entremos en materia. Alfonso, ¿cómo se sienten los urbanizadores ahora que ya ha sido lanzado este ambicioso proyecto? Muchas gracias, buenas noches. En realidad, la Cámara de Urbanizadores, que reúne a un buen número, diríamos a un grupo representativo de los urbanizadores del país, estamos sumamente satisfechos en poder encontrar el eco, ¿verdad?, que se necesitaba en el gobierno y junto a los bancos para poder emprender un esfuerzo de construcción masiva de viviendas de interés social. Me llamó la atención que uno de los aspectos que fueron mencionados en el encuentro que sostuvieron con las autoridades del gobierno, se hizo mucho énfasis en la ventanilla única. Decían, queremos superar todos los obstáculos que tienen fundamentalmente los constructores y urbanizadores. ¿Cómo se va a superar esto? Durante dos años, en los dos últimos foros nacionales de la vivienda, una de nuestras principales preocupaciones era el problema de la tramitología o permisología para obtener todos los permisos de un proyecto. En ese sentido, nosotros planteábamos que se requerían entre 14 y 18 meses yendo institución por institución hasta alcanzar eso. Y eso además es un requisito indispensable para los bancos. Para poder certificar un proyecto y que el banco lo pueda financiar, se necesita tener toditos los permisos en orden, lo cual es absolutamente correcto, nosotros estamos apoyando. Entonces, lo que no era correcto es que nos tomara 14 meses hacer este tema. La ventanilla única creada por la ley 677, ¿verdad?, que fue recientemente aprobada el año pasado, considera que este trámite no debe tardar más de 90 días. Y ahí está el reto. Tenemos actualmente 10 nuevos proyectos metidos en esa tubería de la ventanilla única para que todas las instituciones que se involucran, como las alcaldías correspondientes, la de Managua u otras, el Marina, el ACAL, ¿verdad?, y el INBUR, puedan resolver de forma expedita las solicitudes que estamos haciendo los urbanizadores. ¿De cuánta inversión estamos hablando ahí que está pendiente? Bueno, ahí podríamos estar hablando, estamos hablando efectivamente de unas 5.000 casas nuevas proyectadas para hacerse en los próximos dos años, fuera de las que ya están en marcha, ¿verdad?, que es otra cifra que estamos manejando diferente. Si eso lo ponemos en un rango de entre 15 y 20 mil dólares, un poco menos, estaríamos hablando de más o menos 60 millones de dólares que estarían ahí proyectados a invertirse en este. Bueno, ojalá que, entiendo que las instituciones del gobierno involucradas en los permisos y la alcaldía están sensibilizados y claros de esto de la ventanilla única. Nosotros esperamos que sí. Lo que yo no estoy muy seguro es si se han logrado simplificar todos los trámites en cada una de ellas, ¿verdad? Y en eso yo quiero ser absolutamente gráfico. Y lo he puesto en varias ocasiones. Por ejemplo, hay proyectos que van a requerir de una planta de tratamiento, ¿verdad? Esas plantas de tratamiento ya han sido analizadas por Marena, por Enacal, en diferentes proyectos que actualmente existen. No debería requerir eso ser mucho tiempo para probar que la misma tecnología sea implementada en un nuevo proyecto. Debería ser absolutamente rapidísimo, pues, la aprobación de eso y no someternos a una investigación como si estuviéramos tratando de un tema totalmente nuevo. Entonces, sin violar ninguna regulación en términos ambientales o de saneamiento, se puede lograr que, simplificando trámites, las autoridades de cada institución logren cumplir con su cometido y darnos además los permisos apropiados en el momento correcto. Este es un tema realmente importante porque si no se aprueban rápidamente, por cualquier detallito, se puede atrasar el proyecto. Absolutamente, lo que vas a tener es una tremenda expectativa creada, la oferta no va a estar tan masiva como quisiéramos y obviamente las opciones van a ser menores, porque lo que se trata ahora es no de concentrar los proyectos en una sola zona de Managua, sino poder tener en todas las diferentes zonas de Managua, porque eso está vinculado a la factibilidad de que una familia se decida o no por un proyecto. Pero hay buenas señales de que esto pues se mejore rápidamente. Está toda la voluntad expresada, ahora veremos
qué tan eficientes son los funcionarios a cargo de cada paso. La voluntad del gobierno está expresada, han dicho con toda la firmeza desde el presidente de la República para abajo que lo van a hacer y eso debe entrar a funcionar correctamente. Tenemos el marco jurídico adecuado para ello, solo esperemos que exista la voluntad de los funcionarios intermedios a quienes les toca decidir. Licenciada Cardenal, los bancos y particularmente el PDF, ¿está listo para este proyecto de vivienda de interés social? Primero que todo, agradecemos la oportunidad que nos está dando en su programa para explicarle a la población de que nosotros como EFE estamos listos, somos el banco líder en hipotecas en Nicaragua. Desde el año pasado nosotros lanzamos el producto de techo propio, que este producto está especializado para el segmento de viviendas de interés social, que está en un nicho de casas de $30,000 para abajo. Ahora, esa tasa era del 8%, siempre cuando fueras cotizante. Ahora, a través de este subsidio y de la ley 677, que es el lanzamiento que se hizo la semana pasada, las casas son de $20,000 para abajo y hay una rebaja considerable en la tasa de interés actual. Entonces, podríamos ofrecer desde el 4.5, 5 y 5.5, lo que hace muchísimo más atractiva la cuota mensual. Estaríamos hablando de cuotas de $90 al mes, 120, 133. Ha bajado la cuota gracias a este subsidio entre $30 y $40 mensuales. Estamos hablando del subsidio que se contempla en la ley de vivienda de interés social. Exactamente. Estamos hablando del subsidio que nos han facilitado para que nosotros como banco podamos administrar estos fondos y hacerle a la población muchísimo más fácil el acceso a un préstamo y a tener su propia casa. Ahora, ¿todo el mundo puede aplicar a ese subsidio o hay algunas condiciones previas que se cumplan? Lo más importante es que la casa que vayan a comprar tiene que estar certificada por el INBUR como casa de interés social. Ese proyecto tiene que estar avalado por el INBUR y luego por el banco que lo va a financiar. Hay ciertos requisitos de elegibilidad para el cliente que junto al banco con sus requisitos normales y el INBUR lo aprobarán para el subsidio, pero realmente son requisitos fáciles, flexibles, no es nada del otro mundo. Lo más importante que podemos decir es que tiene que tener la familia un ingreso mancomunado de hasta máximo $1,000 o el equivalente en Córdoba, lo cual da una flexibilidad para medir la capacidad de pago mensual. Y luego también que no tengan casa propia, que sea su primera casa. Y que nosotros como banco tenemos unos requisitos bien flexibles. Te traje los brochures donde vas a ver que nosotros ya tenemos información en todas las sucursales de un producto especial, como te lo mencionaba, techo propio, con algunas fotos de los proyectos, con las cuotas ya puestas. Nosotros estamos listos. Como te digo, no es nuevo para nosotros este tipo de programa. Es novedoso en Nicaragua la tasa. Es la primera vez también que como banco, como empresa privada, como gobierno y como organizadores, trabajamos con una sinergia, yo diría, casi perfecta, porque las tres partes estamos muy interesadas en poder apoyar a la población y ayudarles a que tengan su casa. Es una responsabilidad para el banco poder hacerlo porque nosotros somos facilitadores de este sueño. Y estamos muy contentos de tener este apoyo del gobierno porque gracias a esos fondos vamos a poder una casa mucho más accesible. Claro que sí. Y entiendo que, Alfonso, no necesariamente la gente tiene que esperar porque se anuncia que vienen 5.000 viviendas. No necesariamente la gente tiene que esperar esas 5.000 viviendas que se van a construir porque ya hay proyectos construidos que entran en el rango de la ley de interés social. Absolutamente, dentro de nuestros afiliados y fuera también de ellos hay ya probablemente unos 10 proyectos, tenemos certeza que hay 10 proyectos en diferentes puntos de Managua que están construyendo viviendas de interés social.